Señores, ya estamos de regreso en esta emisión en vivo de Enred Noticias con Luis González desde Puerto Plata, República Dominicana, para todo el país y el mundo. Agradeciendo a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas del sistema de cable y que hacen posible que nosotros estemos aquí con ánimo de mantenerlo a ustedes informado y actualizado. A continuación, las noticias. Así que el DICRIN recupera vehículos robados en Puerto Plata. Se dio a conocer en el día de hoy, viernes, en donde el departamento del DICRIN que dirige el coronel Ruiz, a través de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, en una misión directa de Santo Domingo, en conjunto con Puerto Plata, apresaron a varias personas e incautaron un vehículo y una jipeta robada, según uno de los oficiales en las operaciones, en donde a estos individuos le estaban dando seguimiento de cerca hasta lograr su captura. Los apresamientos y las recuperaciones de los vehículos se dio en la urbanización Ortega de esta ciudad de Puerto Plata. Uno de los apresados hizo entrega de manera voluntaria de los vehículos, el cual fueron recuperados, y las autoridades policiales estarán dando más detalles con relación a este tema. Así que el DICRIN en Puerto Plata, realizando su trabajo, recuperan este vehículo robado y varias otras pertenencias que en las próximas horas se darán a conocer. Y comunidades de Pescado Bobo en Altamira quedan incomunicadas por deslizamiento de tierra. Así que varias comunidades de la zona de Pescado Bobo en el municipio de Altamira han quedado incomunicadas debido a los deslizamientos de tierra ocurridos en las últimas horas a raíz de las intensas lluvias que azotan la región. Los habitantes de estas comunidades han visto obligado a improvisar caminos alternos con el fin de poder acceder a servicios básicos y suministro. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, ya que los deslizamientos de tierra continúan afectando las principales vías de acceso, poniendo en riesgo la seguridad de los residentes y dificultando la asistencia de las autoridades locales. El impacto de la lluvia también ha afectado las infraestructuras viales de la zona, dejando a muchas familias aisladas y aumentando la preocupación por posible desborde de ríos y quebradas de cercanas. Así que a pesar de los esfuerzos de la ciudadanía por habilitar los nuevos senderos y despejar la ruta, las autoridades han instado a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante los riesgos de nuevos deslizamientos debido a que las lluvias no han cesado. ¡Ay, Dios santo! Esas catástrofes dejan cosas, mi hijo. Aquí se están subiendo los motores al hombro. Ya usted sabe. Usted se puede imaginar cómo está el camino. Y un fuerte caudal del río de Pescado Bobo en Altamira desvió su corriente, adoptando una nueva ruta por el camino de los millones. Así que el río que atraviesa la comunidad de Pescado Bobo en el municipio de Altamira, provincia de Puerto Plata, ha desviado su curso debido al incremento inusual de su caudal a causa de las fuertes lluvias registradas en la región en los últimos días. El fenómeno ha provocado que ríos tomen nueva ruta, fluyendo ahora por el denominado Camino de los Millones, una vía que conecta varias comunidades rurales de la zona. Este cambio en la corriente ha generado preocupación entre los residentes y autoridades locales, pues la fuerza del agua podría afectar las estructuras cercanas y los cultivos agrícolas que se encuentran a lo largo de su nuevo recorrido. Los equipos de emergencia y las autoridades de la provincia están monitoreando de cerca la situación, alertando a la población sobre el riesgo de inundaciones y desbordamiento. El desvío de la corriente también ha dejado incomunicada algunas zonas rurales, lo que amplía, o mejor dicho, complica las labores de rescate y evacuación en caso de ser necesario. Se están tomando medidas preventivas para evitar que la nueva ruta del río cause mayores daños. Eso es. El río de Pescado Bobo tirado por el Camino de los Millones. Vean, 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 vean.
eso mete miedo. Y el director de la Defensa Civil en Puerto Plata, Huáscar García, brindó un informe sobre las acciones que la institución está llevando a cabo para mitigar los esfuerzos de las fuertes precipitaciones que han afectado a la provincia en las últimas horas. Según García, desde el inicio de la lluvia, la Defensa Civil ha desplegado amplias brigadas de rescate y apoyo en la zona más afectada, incluyendo los municipios de Altamira, Sosúa y Puerto Plata, donde los deslizamientos de tierra y las inundaciones han dejado varias comunidades incomunicadas. Nuestro principal objetivo en este momento es garantizar la seguridad de la población, especialmente en áreas vulnerables, expresó el director de dicha entidad. Entre las medidas adoptadas se destaca el desalojo preventivo de familias en zonas de alto riesgo y el envío de equipos de rescate para asistir a los afectados por los desbordamientos de ríos y quebradas. También se ha coordinado acciones con el Ministerio de Obras Públicas y Cruz Roja para realizar labores de limpieza de caminos y restaurar la comunicación vial. Además, García hizo un llamado a la población para que se mantengan alerta y que sigan recomendaciones dadas a través de las diferentes plataformas informativas que ustedes le dan seguimiento. Alerta aquí en la provincia de Puerto Plata, principalmente en comunidades como Altamira, Inver, Isabela, también Cabarete, Montellano, Sabaneta de Yasca y el mismo municipio cabecera de San Felipe. En Cabarete, gracias a Dios, las condiciones han ido mejorando. Las situaciones no han sido tan fuertes, pero sí en lo que es la zona de Sabaneta de Yasca, donde el río Yasca podría ser algún estrago. En Cabarete, algunas inundaciones leves han estado ocurriendo. Y la condición del fuerte oleaje que existe en Agua de la Plata. Me dice que la señora gobernadora ha estado reunida toda la mañana de hoy, a temprana hora de la madrugada, con todos ustedes. Bueno, la señora gobernadora está desde las 4 de la mañana en contacto permanente y ha estado desde anoche también dando seguimiento a todos, al igualmente que todos los alcaldes de la provincia de Puerto Plata. No ha habido un solo alcalde que no esté en coordinación con el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta a la provincia. Hemos sabido que los equipos de ustedes, conjunto con su personal, están desplegados en toda la provincia, llevando reacciones alimenticias por parte del gobierno central y la señora gobernadora. Así mismo, el plan social, el gobierno central y la señora gobernadora, doña Clarisa, está haciendo el despliegue de todo lo que son las raciones alimenticias. El alcalde de Altamira, Luis Joel Francisco, activa inmediatamente la búsqueda de un hombre desaparecido en la comunidad. El alcalde de Altamira, Luis Joel Francisco, ha activado oficialmente la búsqueda de un hombre que se encuentra desaparecido en la comunidad tras las intensas lluvias que ha afectado la zona en las últimas horas. La persona desaparecida responde al nombre de Griselio Medina, nativo de la comunidad de El Hervido, en Altamira. Medina fue visto por última vez cuando intentó cruzar el río cercano a su residencia, pero debido al fuerte incremento en el caudal de las lluvias, se perdió su rastro. Las autoridades locales, junto con brigadas de defensa civil y miembros de la comunidad, han iniciado un operativo de búsqueda por tierra y agua de la zona. Estamos trabajando de manera coordinada con defensa civil y los equipos de rescate para localizar a Griselio lo más rápido posible, señaló el alcalde Luis Joel Francisco. La de esa aparición de Medina ha generado preocupación entre los residentes de la comunidad del Hervido, que se encuentra en una situación difícil debido a los desbordamientos del río y los deslizamientos de tierra que se han estado produciendo en las últimas horas a causa de las lluvias. Siendo las 9:24 de la mañana, nos dirigimos ahora mismo a la comunidad de Hervido, donde estuvimos a primera hora de la mañana, pero tenemos informe de que han desaparecido. Ya activamos los organismos de socorro. Estamos pidiendo también a todos los empleados de la alcaldía que nos acompañen para acá en la búsqueda. Y vamos ya de camino a seguir auxiliando a los muchachos que están allá en el Hervido. Y la gobernadora civil de Puerto Plata, Clarisa Rochit Peralta de Señor, ofreció una rueda de prensa para abordar la grave situación que atraviesa la provincia tras la intensa lluvia registrada en las últimas horas. Según informaciones de la funcionaria, las precipitaciones han afectado diversas comunidades, especialmente las zonas rurales, ocasionando desbordamientos de río, deslizamiento de tierra
y daños a viviendas e infraestructura. Así que Clarisa Rochet indicó que el gobierno provincial ha activado amplios operativos de emergencia en condición de que los organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y Cruz Roja para asistir a las personas afectadas. Además de la funcionaria informó que varias calles y caminos rurales han quedado intransitables debido a los deslizamientos y el anegamiento de las áreas, complicando la situación. Así que se ha solicitado el apoyo al gobierno central para agilizar las reparaciones de estos daños y para asegurar que se brinde recursos suficientes para los afectados. Hasta el momento, las autoridades locales han habilitado albergues temporales y están distribuyendo alimentos, medicamentos y otros suministros y enseres de necesidades fundamentales. En accesar a los ríos, sino que están desplazándose toda la orilla del río para ver si es cierto que esta persona, pues, ellos dicen que con una linterna se vio cuando el río se lo llevaba. Hemos estado desplegando una serie de camionetas y camiones de raciones a los municipios que han sido vulnerados por las lluvias. Hemos visto el Ministerio de Turismo, Rescate AMBA, Defensa Civil, Fuerza Aérea, Policía Nacional. ¿Están todos trabajando ustedes en conjunto en la provincia? Claro, y sobre todo los alcaldes. Me han tocado unos alcaldes bendecidos por Dios, porque se han mantenido toda la noche trabajando, no hemos mantenido comunicado, no hemos mantenido yendo a hacer los levantamientos a las casas vulnerables. Y esto es muy importante, porque cuando usted identifica qué área usted tiene vulnerable, usted puede prevenir. En este momento podemos decir que ya, por ejemplo, aquí en la ciudad de San Felipe está todo bajo control. Claro que sí. El alcalde desde muy temprano a las 5 de la mañana estuvo en comunicación conmigo y desplegó todos los equipos de él a diferentes sectores. Y con ellos se incorporaron los municipios y las federaciones de juntas de vecinos. Nos dice que la parte más vulnerable de la provincia es Cabarete y Sabana y Tayasica. ¿Cuáles son las condiciones reales? Mira, realmente vulnerable tenemos aquí Montellano, tenemos un área de Montellano que está muy vulnerable. Tenemos Cabarete, tenemos Sabaneta, tenemos Guananico, tenemos Altamira, tenemos San Marcos y otras áreas que todavía están vulnerables, pero tenemos control de ellas. Muchísimas gracias. Hemos conversado con la gobernadora doña Clarisa Rochet Señor, gobernadora civil de la provincia de Puerto Plata. Para Noti Suceso, primera, segunda y tercera emisión, yo soy Acero con las Noticias. Y ante las constantes lluvias que ha estado afectando la provincia de Puerto Plata y zonas aledañas y las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia COE, el alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, ha ordenado la intervención de las principales cañadas, riachuelos y encaches de la ciudad para evitar posibles inundaciones. En estas labores de prevención se están utilizando maquinarias pesadas y brigadas de trabajo para realizar la limpieza y desobstrucción en puntos claves como el río de San Marcos y las comunidades de Muñoz. Así que esas áreas históricamente vulnerables están siendo atendidas con el objetivo de retirar escombros y mejorar el flujo de agua para reducir los riesgos de inundaciones durante las fuertes lluvias. El alcalde García hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar, instando a no tirar basura a las calles y a mantenerse atento a las alertas emitidas por las autoridades locales. Así que de esa manera se recomienda a los residentes a estar atentos a las informaciones oficiales y a seguir las instrucciones de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana. Y por disposición del director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Puerto Plata, Coraplata, Oliver Nazario Brugal, fueron enviadas las brigadas a los diferentes sectores y comunidades de la provincia para colaborar con las demás autoridades en las soluciones de la problemática que se han presentado a raíz de las lluvias que se registraron en las últimas horas. En ese orden, todas las brigadas, aguas residuales, aguas potables, se encuentran en los sectores de los municipios de la provincia, dando inmediata solución a la situación que se ha presentado ante los constantes aguaceros que se han registrado en las últimas horas. Oliver Nazario Brugal se encuentra en diversos sectores supervisando algunos trabajos que realiza
la brigada y en especial las de aguas residuales que trabajan en la limpieza del sistema sanitario y pluvial en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata y toda la provincia en sentido general. Ante las alertas meteorológicas de pronóstico de lluvia intensa para la región, brigadas del Ayuntamiento de Puerto Plata han comenzado desde temprano a limpiar las cañadas y los riachuelos, así que en esta ocasión se está buscando prevenir posibles inundaciones y daños causados por los acumulados de agua en la zona. Toquelito García, alcalde del municipio, hizo el llamado a los ciudadanos para que se sumen a los esfuerzos de limpieza y en particular evitar arrojar basura y escombros a las áreas cercanas a las cañadas y a las biobardas. Así que de una manera u otra, la imagen tomada por el equipo del ayuntamiento muestra las áreas intervenidas donde se ha procedido a retirar residuos y escombros que obstruyen el flujo en agua como parte de una jornada intensiva de limpieza. La brigada también han trabajado en la limpieza de las biobardas, que son áreas cruciales para el drenaje del agua de lluvia. El alcalde destacó que este esfuerzo forma parte de un plan integral para mitigar los efectos de la temporada y mejorar las condiciones de las principales vías fluviales de la ciudad. Es momento de irnos a nuestra pausa comercial. Cuando regresemos tendremos más noticias que compartir en esta emisión en vivo de Renoticias con Luis González. No cambie.